autito, ¿eh? Sí, no lo churriaste, sí. Che, ¿dónde sacaste? Por ahí, vos sabes cómo es la cosa. Bien, ¿eh? ¿Pero tenés que llevar al Warner para desarmarlo? Sí, luego pedazo. ¿Qué pasa? Que me estaba urgente, urgente, que me quería llamar, que no me podía decir por teléfono. ¿Qué mierda que me quería decir? Bueno, me había atacado otra punta, brudo. Ma, escuchá, mirá. ¿Qué es esto? Esto, lo recibí ayer. Epa, mirá, epa, ¿cómo mierda? Traidor, hijo de puta, la vas a pagar muy caro. Y no te vas a ir del país. No, pero no estás viendo todo lo que veo yo. Mirá, esto es una joda, boludo. Boludo, esto es de una revista que está en mi casa, de la Comunidad Suiza para los Extranjeros. Esto es el reloj que me desapareció hace un par de meses atrás. Esto es el vitro de ahí donde me casé yo en Suiza, en Romain Mottier. Pero lo peor de todo, esto, boludo, esto es cuando yo le enseñé a mi nene a contar hasta 10. Esto es un papel de adentro de mi casa, man. ¿Entendés? Esto no es joda, esto no es chiste, ¿entendés? Esto no. Estoy cagado las patas, boludo. Pero no, boludo, ¿y quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso, boludo? ¿Quién va a hacer eso? Escuchá, esto yo lo recibí ayer. Yo te digo recién ahora. Yo primero hablé con mi abogado. ¿Okay? Yo hablo con las dos personas de confianza, mi abogado y vos. Yo no te quiero joder a vos porque sé que estás muy ocupado. Pero esto, ¿entendés? Esto no es joda, boludo. Necesito. ¿En serio, boludo? Esto te lo. Pará. Necesito que me dé una mano, man. Yo no sé qué hacer, boludo. Esto no es joda. Esto no. ¿Y te lo tocó alguien esto? No, vos y yo, nada más. Y el boludo que lo hizo. Pero yo estoy seguro que usó guantes. Esto es profesional, esto no. No, pará, si te vas a poner negativo, viste, que si usó guantes, si no usó guantes, que es un profesional. Man, voy a ver si lo puedo llevar a. Mira, no te aseguro nada. Voy a ver si puedo. Lo puedo llevar a. A un laboratorio y tengo un contacto, a ver si te puedo sacar las huellas dactilares y lo. Fíjate, man, yo creo que no va a encontrar nada, pero yo creo que necesitas ayudarme de otra manera. Mirá, yo te voy a pedir algo. Es muy raro todo esto, la verdad que. Sí, mirá, yo no quiero ir a la cana, porque sé, viste cómo son. Van a agarrar, se me van a caer de risa. Aparte, me conocen que esto es lo que hago. ¿Entendés? Una vergüenza paso de la puta madre. Yo te voy a pedir un favor, lobo. ¿Vos me podés hacer un favor? Sí, decime lo que quieras, macho. ¿Qué pasa? Si me llega a pasar algo. Ahí en el horno de mi casa. No te va a pasar nada, boludo. No digas pelotudeces, boludo. Escuchame. No digas pelotudeces, poeta. Dejate de echar la pelota. No va a pasar nada. Pará, no te dije todo, boludo. Además de eso, mirá. Mirá mi teléfono, el celular. ¿Qué pasa? 28 de abril, 11:11, 10:11, misma hora que está ahí. Apareció en mi agenda. Muerte. ¿Entendés? O sea, no solamente me mandaron esto, sino que además alguien que tiene acceso a mi teléfono. No es joda, yo te pido un favor, decime por favor que lo vas a hacer. ¿Vos hiciste la denuncia? No, boludo, no, ¿sabes cómo son los canas? Yo te voy a pedir un favor. La plata, yo puse plata en el horno de mi casa. Esa plata, si me pasa algo. No digas, boludo, se me hace reír, no digas palabada, no va a pasar nada, boludo, no me gusta que hables así. Depositásela a mi mujer en Suiza. Lo único que te pido. ¿Me lo prometes? Ay, no, quedate tranquilo, está bien. Pará, me pones mal, boludo, no digas eso, no te va a pasar nada, ¿eh? No te va a pasar nada, estás comido, estás preocupado. Yo, me parece todo raro esto, todo, no sé, vos el rey de los anónimos, que te pase una cosa así, me mostraste todo y me decís que esto tiene toda relación con todas las cosas de lo que está sucediendo ahí, que te revistas cosas de tu casa. No sé, me parece todo muy raro, pero te veo, estás como medio temblando la gamba, estás con miedo, no sé, te veo mal. Te veo preocupado. Tengo un día más. Debe ser cierto. ¿Qué era? ¿Viste? Te creo. Tengo un día más. Si pasado mañana no me ves. No, boludo, no digas eso. Pero quédate tranquilo. Yo lo voy a solucionar. Yo voy a encargarme de quién fue esto. Voy a llamarlo a una huella de titanes. Tengo un contacto, como te contaba. Dale. Y luego dame 48 horas. Dame 48 horas, yo te lo voy a solucionar. Y querés plata para pagarle porque que te aceleren las cosas, porque no puedo esperar, man. No. Déjame, no es tiempo, no. Dame 24 horas y yo te llamo. Sí, ya tranquilo. Tengo Venus. Ya tranquilo, no tengas miedo, no va a pasar nada. Confía en mí, contá conmigo. Déjame 24 horas, yo vengo. Dale.